música litoraleña con el dúo Arapotí, así que contento. Bueno, Santi, consultarte hace cuánto que te dedicas a la música y cuál es tu especialidad también. Bueno, yo tengo 24 años, toco desde que tengo 5 o 6 años. Soy, como te decía, del conurbano bonaerense y bueno, toco en la primera, en principio, y entonces toco adelante de la música, la cultura. Alguna manera me identifica con mucho repertorio y bueno, básicamente voy a estar este viernes en el Club Español con una propuesta tradicional en la que me va a acompañar Mateo Páez en la guitarra, Facundo Cano en el contrabajo y Juanchi Osuna en la voz, que es hijo de Octavio Osuna, un gran cantor de la ciudad de Victoria que ha recorrido el mundo con la música. Así que presentando también un poco el álbum que se llama Litoral, tiene que ver con un sonido tradicional, con una esencia tradicional, pero bueno, siempre tratando de aportar también al cancionero obras nuevas con mi grupo, ¿no? Qué importante también que sean los jóvenes los que hoy en día estén tomando la posta de la música del litoral, que se recupere el acordeón, que se recupere la guitarra y que cada vez sean más y que se brinden también estos espacios. Es importante porque se unen todos los músicos del país para tocar un tema, aunque sea, o hacer una canción, y es sumamente importante que venga de la mano de la juventud. Sí, claro. Bueno, ahí va a estar en especial, bueno, el 31 en el Club Español, este dúo que se llama Arapotí, Sí. donde está Mauro Leyes y Agustina Monzón, y también los jóvenes, trabajadores de la cultura, y mucho placer porque, bueno, por lo que muchos de mis colegas que vienen de justamente Paraná, de Entre Ríos, de Corrientes, lugares, a estudiar en Buenos Aires. Lo que estamos haciendo nosotros es la inversa, ¿no? Poder ir a los lugares donde la música vive, donde la música aún más que aquí en Buenos Aires, y con un compromiso muy fuerte con la cultura nacional de poder ir a mostrar lo que por nosotros mucho. Así que, y sí, con una posición de juventud también, donde nos atrevemos a hacer algunas cosas siempre respeto necesario para seguir adelante y poder hay muchos jóvenes aquí en Buenos Aires, en todos lados, que en algo coincidimos que tiene que ver con la música, con la cultura, con nuestros abuelos, con nuestros padres y con lo propio, que es la cultura y la identidad nacional. Qué lindo también que puedas llegar a Paraná. ¿Va a ser tu primera vez acá en la ciudad? En la ciudad con mi grupo sí he ido a Bien. participar de regionales, como el de Costa a Costa, bueno, he estado en algunas oportunidades en Paraná, sí con mi grupo va a ser la primera vez, no así en la provincia, que ya he participado en la fiesta nacional en federal, perdón, en algunas ediciones, bueno, he recorrido la costa puerto Uruguay, he ido para Concepción de Uruguay, Concordia, poco fui a he estado en Nogoyá, bueno, conozco bastante y nos teníamos pendiente poder ir a la ciudad de Paraná para poder compartir, que va a ser nuestra primera vez. ¿Cómo viene siendo también el trabajo en este último disco que estás preparando con todo el equipo? ¿Cómo viene siendo el trabajo que van a estar, me imagino, presentando acá en Paraná? Bueno, el trabajo con mi grupo, con mi equipo, con el ensayo es semanal, digamos, ¿no? Trabajamos el año pasado para el álbum, pero cada uno aporta su estudio particular y se va armando el ensamble en cuanto a la parte musical, ¿no? Pero estamos convencidos que es importante tener una y respetar una identidad cultural que tiene que ver con la instrumentación, por eso elegimos tocar contra
se ve dentro de los acordeonistas, y bueno, guitarra, ¿no? Como un trío de instrumentos muy, muy importante, que identifica la esencia de la música y a partir de eso, como te contaba, ir desarrollando una idea joven, una nueva idea sobre la transición, sobre la identidad. Así que venimos trabajando desde ese perfil ya bastante tiempo, hace más de 4 años, con estos grupos, con este equipo de gente de España, en particular, con el que vamos a visitar la ciudad de Paraná el próximo viernes. ¿El viernes a qué hora se van a estar presentando, Santiago? Es a partir de las 21 horas, en la jornada, bueno, va hasta que nos echen del Club Español, vamos a estar ahí compartiendo. No tenemos todavía. A partir de las ya va a empezar el tubo aquí y después vamos a continuar nosotros, pero hay un montón de cosas que se van a armar, seguramente compartir y justamente no compartir, porque también extrañamos estar con algunos colegas. Va a ser un suceso lindo, vamos a tener un encuentro donde vamos a recordar un montón de momentos que tenemos durante el año, o encuentros en festivales, vamos a crear. Y nada, es muy importante a los que nos estén viendo que nos acompañen, porque la cultura necesita cada vez más espacios para reunir, y no solamente como un punto de entretenimiento, sino como un espacio donde podamos pensar en voz juntos, y como sostengo y te decía recién, ¿no? Lo importante es saber cuál es la identidad y de dónde venimos, ¿no? Es muy, muy lindo y suele dar bastante cuando uno va predispuesto a tener esta atención también, no solamente del bailar, dar un poco de música, conectarse a la tierra, conectarse con el otro, con el que puede bailar, con el vecino, con aquella persona que no conocemos y de alguna manera, en algún encuentro podemos compartir algo en común que tiene la música, con la cultura. Bien. Así que esperemos que pase bien. Santiago, felicitarlos y bueno, los esperamos acá el día viernes. Un placer poder haber dialogado con vos y ojalá que sea un gran show y que lleven adelante el viernes. Bueno, Dalila, te mando un abrazo grande, gracias por la...